Entonces, para vos, el aumento se debería haber dado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué diste marcha atrás entonces? Porque me lo pidió el presidente y, por supuesto, él es el presidente de la nación. O sea, vos querías darle el aumento, pero el presidente no. Yo lo que creía es que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación. Sí. Si acá hay empleados públicos de la casa, es decir, del Senado, que van a cobrar más que un senador, se rompió cualquier paridad, porque la responsabilidad de un senador... ¿Cómo sería eso? ¿Que hay un administrativo, un secretario administrativo? Exacto, con antigüedad gana más que un senador. ¿Cuánto gana un secretario administrativo? Sí, puede ganar, no sé, un 3 millones. Administrativo, pero sí. Sí hay funcionarios acá en distintas direcciones del Estado que ganan más que un senador. El senador lo elegimos todos los argentinos. Se rompió la escala, decís vos. Claro, entonces me pareció que tenía que seguirse conservando eso, porque la responsabilidad que tienen los 72 senadores, los 257 diputados, es muy grande. ¿Y vos se lo dijiste esto al presidente Milei? Sí, por supuesto. ¿Y? Y él consideró que, dado que el pueblo argentino estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener esto, bueno, la clase política también tenía que acompañarlo, aún en desmedro de la responsabilidad que les está dando el pueblo argentino. Es un buen argumento. Sí, por supuesto. Pero yo considero que tiene que haber paridad en los ingresos salariales de los tres poderes y que se tiene que tener en cuenta de nuevo esto. Son 72 personas en todo el país. ¿Y no habría que congelar todo entonces como un gesto? Por más que no sea un gran gasto de la macro. Congelar diputados, senadores, todos. Ministros, presidente, todo. Jueces todos, de la corte. Todos. Todo. Todos. ¿Y? Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo en el legislativo. Espero que en el resto de los poderes, en el ejecutivo también, y espero que... Milei, viste que hubo un lío con eso. Se subió y después dio marcha atrás. Sí,